Te has quedado nueva. Madre mía. Qué fenómeno. Ahora tu coño Mercedes, claro que sí. El del piano me encanta. Parece que de esto de Pinipón, con el pelo opuesto. Pues ya estaría. Se ha quedado gustísimo. Un poquito de producto español, coño, que me gusta a mí. Este dúo es que es una fantasía, ¿eh? Me flipan los dos. De lo mejorcito que hay en España. Doña Pastori, por favor, es que es historia de España. Dale. Mira. De lo mejorcito que hay en España. Doña Pastori, por favor, es que es historia de España. Dale. Mira. ¿Por qué Dios no me dotó con una voz así, coño? Esto sí que fue historia de España, pero de la buena de la buena. ¡Qué seductora tú, noche no oí! ¿No tendrás tus ganitas de comer boquino? ¡Ay, ay, 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 ay! Esto sí que fue historia de España, pero de la buena de la buena. ¡Qué seductora tú, noche no oí! ¿No tendrás tus ganitas de comer boquino? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mía, qué fuerte! ¿Cómo llegaba hasta esto, por favor? Si había empezado todo bien, con Celine Dion, ido poco a poco, madre. Venga, 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 venga. Uy, 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 Bisby, qué machote. Acabo de fijar un dato que estoy yo muy topa de topera. Fijaros lo que pasó antes de la cobra de la Chenoy. Por favor, observad la mano de Bisbal ahora, ¿eh? Wait a moment. A ver, ahora mira cómo no la toca. No la quiere ni rozar. ¿Estará sudada? Tendrá la espalda húmeda. Ahí ya, venga, hijo, por fin la tocas. Uy, virutas, La toca, pero como con asquillo, ¿no? ¿No lo notáis? Ella le dice al oído, pues te voy a hacer luego cochinas. Y dice, he mojado las bragas. Ya, hija, ya. Ven aquí, anda. Ella pone cara de, se muerde el labio en plan, qué sensual todo. Van ahí como los reyes de España. O como el Papa en el Papa Móvil, saludando a la gente. Hola. Uy, qué picaro. Es que es muy fuerte. Encima la mujer con todo su coño me manda el mensaje. En plan, hola mi coño. A mí me gusta mucho, me cae muy bien. Pero es que Mario dice que eres gay y que tengo que dejar de seguirte. Pues igual es porque tu marido lo pongo cachondo. Igual lo que tienes que hacer es decirle, mira cariño, eres gilipollas. Si esa es tu mentalidad, vete por la puerta, guapo.
Tranquila, que ya te he bloqueado para que no tengas que aguantar este sufrimiento de ver un maricón en tus Instagrams. ¡Oh, suplicio! Igual lo que tienes que hacer es decirle, mira, cariño, es que es muy fuerte encima. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte, encima la mujer con... Van ahí como los reyes de España. Van ahí como los reyes de España. O como el Papa en un Papa móvil saludando a la gente. Hola, hola, hola. ¡Uy, qué picaro! Es que es muy fuerte. Van ahí como los reyes de España. O como el Papa en un Papa móvil saludando a la gente. ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, qué picaro! Van ahí como los... Pues te voy a hacer luego cochinas. Y dice, he mojado las bragas. Ya, hija, ya. Ven aquí, anda. Ella pone cara de, se muerde el labio en plan, qué sensual todo. Van ahí con... Pues te voy a hacer luego cochinas.
Literal. He mojado las bragas. Ya, ya, hija, ya. Ven aquí, anda. Ella pone cara de... ¿Sudaba? ¿Tendrá la espalda húmeda? Ahí ya, venga, hijo, por fin la tocas. Uy, uy, virutas, La toca, pero como, no, como con asquillo, ¿no? ¿No lo notáis? Ella le dice al oído, pues te voy a hacer luego cochinas. Y dice... Es que es muy fuerte. Encima la mujer con todo su coño me manda el mensaje. En plan, ¡hola, mi coño! A mí me gusta mucho, me cae muy bien, pero es que Mario dice que eres gay y que tengo que dejar de seguirte. Pues igual es porque a tu marido lo pongo cachondo. Igual lo que tienes que hacer es decirle, mira, cariño, eres gilipollas. Si esa es tu mentalidad, vete por la puerta, guapo. Tranquila que ya te he bloqueado para que no tengas que aguantar este sufrimiento de ver un maricón en tus Instagrams. ¡Oh, qué suplicio! Madre mía, da pena, da mucha pena pensar que hay gente. Pero si no están sus seguidores, será los que ella sigue. A los que ella sigue. Y así, la verdad. Pero bueno, yo sigo con mi limpieza de seguidores. Y sabéis que nunca pongo los nombres de la gente que me manda mensajes. Que yo en la privacidad de cada uno la cuido mucho. Pero gente así, mira, un aluvión de mensajitos tampoco le viene demasiado mal de vez en cuando. Lo que hay, siento. Pero ya aprovecho para decir, siempre que comparto un mensaje negativo, hay mucha gente que me insulta para que también lo comparta y ya de paso le hago una publicidad gratis. Y obviamente siempre que compartes una persona... Lamentablemente sube de seguidores. Eso es un hecho. Entonces, avisaros, los que me insultéis hoy. Pero ya aprovecho para decir: siempre que comparto un mensaje negativo, hay mucha gente que me insulta para que también lo comparta y ya de paso le hago una publicidad gratis. Y obviamente, siempre que compartes una persona, lamentablemente sube de seguidores. Eso es un hecho. Entonces, avisaros, los que me insultéis hoy o mañana no lo voy a compartir, ¿vale? El truquito de compartir un mensaje malo, le voy a insultar más fuerte que la otra para que a mí también me comparta, no va a funcionar, lo siento, güey, no. Ten. Me importa tanto.
cuenta, dejar de insultarme. Vaya, vaya, sospechoso, ¿ah? Me lo imagino con su marido en retrogrado de mierda, en plan, Cari, Cari, Cari. Que no dejan de insultarnos, que ponemos de excusa el otro. Pues sí que te han hackeado la cuenta, que eres Beyoncé de... Es la Beyoncé de España.
en vosotras, en las verdades.